Egun guztioi. Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen 26. uda ikastaroetan, kapital soziala, lehiakortasun eta garapen sozialen faktoria ikastaroa inauguratuko dugu. Eustatek hainbat ikastarotan laguntzen du modu iraunkorrean, eta hau horietako 29. da. Estatistika ofizialak ezinbesteko osagaia dira, gizarte demokratiko baten informazio sisteman, gobernu eta eragile soziali ekonomiaren, demografiaren, gizartearen edo ingurumenaren egoerari buruzko datuak eskuratzeko aukera ematen baitiete. Estatistika erakundeek estatistika ofizialak eskaintzen dituzte herritarrak informazioa jasotzeko eskubidea erabili ahal izan dezaten. Vamos a proceder a la inauguración del curso Capital Social, Factor de Competitividad y Desarrollo Social de la 26ª edición de los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática, poniendo a disposición del Gobierno y de los agentes sociales datos acerca de la situación económica, demográfica, social o ambiental. Los organismos estadísticos facilitan estadísticas oficiales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho o mantenerse informados. Un sistema estadístico debe responder a las demandas y prioridades emergentes de sus usuarios y facilitar una información relevante para diseñar y evaluar políticas públicas. Un instituto oficial contribuye a la relevancia cuando responde a aquellos usuarios con necesidades de información orientada al análisis y representa una conexión natural entre los que desarrollan políticas públicas y la comunidad académica. Por ello, Eustat, a través de estos cursos en colaboración con la Universidad del País Vasco, quiere poner en contacto a la comunidad científica con sus principales usuarios con el fin de analizar aquellos fenómenos relevantes en las sociedades actuales y ayudar a interpretarlos, como puede ser este que vamos a tratar hoy y los dos próximos días sobre el capital social. Eustat está desarrollando dentro de su programa de actividades para 2007 una encuesta de capital social que implicará la realización de un cuestionario ad hoc para la recogida de información, que se llevará a cabo a finales de 2007. Eustat es uno de los institutos de estadística oficiales pioneros en abordar el estudio de capital social en línea con institutos como el de Finlandia, Reino Unido y Australia. Quiero dar las gracias en nombre de Eustat a la Fundación BBVA por su colaboración en la organización de este curso y en particular a su director, don Rafael Pardo, que además imparte la primera lección de este curso. En esta inauguración nos acompaña uno de los codirectores de este curso, Ángela Brisqueta, y la vicerrectora del campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco, doña Cristina Uriarte, a quien le paso la palabra. Es que ricasco, Josu. Egunon eta ongitarriak ikastaronetara etorri zareten guztiok. Ikastaronek aztertzen duen gaiaren garrantziak otuta nizanik, kapital soziala alegia, bere baitan egongo diren gogoeta eta azterketak berezik interesgarriak izango direlakoan nago. Quiero en primer lugar felicitar a Eustat por la iniciativa de haber organizado, en colaboración con la Fundación BBVA, una jornada dedicada a profundizar en los diversos aspectos del capital social como factor de competitividad y desarrollo social. Es de reseñar la importancia del tema que convoca esta jornada. No soy, desde luego, un experto en estas cuestiones, pero creo que la investigación del capital social ha sido uno de los temas prioritarios a nivel mundial estos últimos años. En nuestro entorno es la Fundación BBVA quien está investigando en este ámbito. Uno de los más relevantes expertos en la materia, Robert Putnam, presenta la tesis de que el buen funcionamiento de las instituciones democráticas depende del capital social existente, es decir, del colectivo de personas que inciden de forma relevante en el desarrollo socioeconómico en los países. De tal modo, entendemos el capital social como la capacidad de un colectivo de personas para generar procesos de relación que incidan de forma positiva en el desarrollo y potenciación de la red en la que interactúan. Esta capacidad colectiva puede ser estudiada. En este sentido, a lo largo de las tres jornadas que hoy se inician, se pondrán encima de la mesa las principales líneas de investigación en esta materia y se analizarán ya en la recta final del curso las experiencias concretas del capital social en nuestra sociedad. Estoy segura de que las reflexiones y los análisis que se realicen dentro de este curso que hoy se inicia serán de especial interés. Eskerrik asko.
continuación procederá a la conferencia inaugural de este curso la vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Idoia Sena Rustabetia, a quien le paso la palabra. Bai, eskerrik asko eustetako zuzendaria lehenengotan egunon guztioi, eta hasi baino lehen barriro eskertu gura dut, ze urte guztietan natorrolako inaugurazioa itera, da horregaitik eskertu gura dut barriro, bai eustateri eta bai Euskal Herriko Unibertsitateari euren gonbidapena gaitik. Benetan oso gustora etortzena solako ikastaroak zabaltzera, zen ikuste dut aberastasun bat dala gutzako olako ikastaroak antolatzea Euskal Herriko Unibertsitatean uden olako udeko ikastaroak, horregaitik egun ondan hori da eskerrik asko benetan. Agradecía la invitación que se me cursa año tras año desde, por parte de la Universidad del País Vasco para participar en la apertura de este curso de verano, ¿no? Un curso que en esta ocasión ha optado con acierto, a mi juicio, ha optado con acierto por analizar tanto desde un punto de vista exclusivamente teórico como desde una visión más práctica la noción del capital social, que en los últimos años y según un número creciente de investigadores explica en gran medida las claves, las razones, los mecanismos y procesos que han producido el desarrollo económico y social de determinados países y regiones o comunidades. En tanto que el ser humano es un ser social, toda obra o creación humana encierra en sí una dimensión social, también, claro está, en la actividad económica. Esta concepción resulta perfectamente aplicable tanto si hablamos de grupos de personas como si lo hacemos de organizaciones empresariales e institucionales, e incluso si nos refiriéramos a colectividades humanas más amplias como naciones, estados, etc. Se trate de unos u otros casos, a la postre siempre operamos con o sobre la misma materia prima, si me permiten enunciarlo en estos términos. Esto es, sean personas, empresas o países, siempre tratamos de las interacciones entre ellos con el fin de mejorar individual o colectivamente. Y si nos ciñéramos al ámbito de la actividad económica, lo haríamos desde la perspectiva de que tales interacciones tienen por objeto generar más riqueza, propiciar mayor crecimiento y desarrollo económicos, más bienestar en suma. Dicho de otro modo, estamos hablando del capital social. Los principales expertos en la materia han definido el concepto de capital social como el conjunto de factores intangibles, valores, normas, actitudes, redes, etc., el conjunto de factores intangibles que se hallan dentro de unos colectivos humanos que, propiciando la coordinación y la cooperación dentro de dicho colectivo o entre dichos colectivos, contribuyen a dar como resultado la obtención de beneficios mutuos. En otras palabras, entendemos el capital social como la capacidad de un grupo de personas para generar procesos de relación ad intra y con otros colectivos que inciden de forma positiva en el desarrollo de las potencialidades del colectivo o de la red en la que interactúa. La propia expresión capital social nos remite a resaltar la importancia de las relaciones sociales, de las redes relacionales, de la confianza, de la cooperación, del trabajo en común, de lo que en euskera cabría enunciarse bajo el concepto de auzolan. En términos económicos, traduciríamos todo ello por el grupo de personas que genera valor para el colectivo o para la red tejida entre diversos colectivos, empresas o países, según los casos, que protagonizan las interacciones a las que vengo haciendo alusión. Y habría que añadir además que en términos económicos esa capacidad colectiva es perfectamente mensurable, es medible. Y lo es en parámetros de intercambio de información, de conocimiento, de valores, de comportamientos, etc. Como indicaba con anterioridad, de factores intangibles que van más allá del mero intercambio de bienes y servicios. Esto que comenzó a teorizarse en torno al capital social, en aquel entonces no estaba tan claro, pero hoy concita un consenso generalizado entre todos los expertos e investigadores.
Quiero decir que en la actualidad resulta indiscutible la incidencia de elementos intangibles, como los señalados, en las posibilidades de crecimiento y desarrollo económicos de las colectividades humanas. En efecto, hoy es un asunto suficientemente contrastado, puesto que ya desde los primeros estudios econométricos que trataron de analizar y medir la importancia del capital social, se puso de manifiesto la existencia de una correlación directa entre la capacidad de actuación colectiva de una comunidad y el grado de desarrollo y bienestar que ésta alcanza. Esta noción de la cuestión quedó absolutamente consolidada y comúnmente aceptada después de que el propio Banco Mundial, en una clasificación bastante extendida, definiera las cuatro formas básicas del capital, a saber, el capital natural, el capital construido, el capital humano y, por último, el capital social. Ello reforzó la idea de que, al igual que las otras tres, la dimensión social de capital también resulta un factor productivo que contribuye a la generación de riqueza, de crecimiento y de desarrollo económicos. En otras palabras, el capital social se erige como uno más de los elementos que hacen competitiva una economía, configurándose así como una clave más del desarrollo económico y el bienestar social de una comunidad. Pensemos, por ejemplo, en el capital social de una empresa. Los vínculos de esa empresa exceden lo estrictamente empresarial, puesto que, además de con otras empresas, proveedoras o clientes, interactúa también en un entorno social determinado, incluso hasta llegar a ser una pieza más en la configuración de ese entramado comunitario. Pues bien, la capacidad colectiva del grupo de personas que forman parte de esa empresa para generar procesos y redes de relaciones empresariales, sí, pero como digo, sociales y comunitarias también, constituye el particular e intransferible capital social de esa empresa. Además, ese capital es acumulable, genera stock y, al contrario de lo que sucede con otras variantes del capital, su uso no merma el stock, sino que lo garantiza y lo incrementa. Esa empresa estará más y mejor imbricada en el ámbito en el que opera, en su espacio físico y geográfico, en su entorno económico y social, en su sistema institucional y administrativo. Esa empresa va a resultar menos costosa, más atractiva y más competitiva. Desde hace algunos años, el estudio del capital social viene ocupando un lugar prioritario en la agenda de prestigiosas universidades, centros de investigación e instituciones. La ONU o el Banco Mundial serían los máximos exponentes. En nuestro entorno más próximo, este esfuerzo lo encabeza la Fundación BBA, a cuyo director van a tener oportunidad de escuchar dentro de un momento, y el Instituto Valenciano de Investigación Económica. También desde Euskadi intentamos aportar nuestro granito de arena. Prueba de ello son, por ejemplo, las publicaciones monográficas que desde la Dirección de Economía y Planificación se han desarrollado al respecto. O, como ya ha señalado el director del Eustat, el señor Iradi, la encuesta que está diseñando nuestro Instituto de Estadística para medir este indicador en Euskadi, en sus territorios históricos y en sus municipios. A buen seguro que en los próximos tres días van a tener ocasión de profundizar en estos y en otros estudios y análisis. Y espero que les sea de gran provecho para ustedes estos cursos que vamos a inaugurar y, de la misma forma que ustedes lo puedan aprovechar, puedan aportarnos también a nosotros lo mejor de sí mismos. Por lo tanto, y dando por inaugurado este curso, agradecemos su atención, su presencia y también el buen aprovechamiento que harán de estos tres días en compañía de la Universidad del País Vasco y del Eustat y de todos los ponentes que aquí tendrán ocasión de comparecer a estos ustedes. Eskerrik asko, muchísimas gracias y hasta siempre. Eskerrik asko, lehendakari ordea. Dentro de 10 minutos, don Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA, impartirá la primera lección de este curso
la confianza como dimensión central del capital social, consideraciones técnicas y evidencia empírica en 13 países. Eskerrik asko.